Tito ha sido hasta ahora visto más como lugar de compras, de paso. La gente viene, hace su compra, su shopping, se van directo a Panamá. No existe el punto medio. Entonces, ¿cómo cambiamos la mentalidad de la gente? Haciendo enlaces con los hoteles y los hoteles con los lugares de turismo rural, porque si no, no se pueden dar a conocer. Que si estoy en Golfito 3 días, un día va a ser para ir a ver lo que tiene Corredores y sus alrededores. Azoguito es la Asociación de Turismo Rural de Corredores. Se forma un grupo de guías y luego a partir de ahí se decide fundar esta asociación, y hoy día también tenemos microempresarios que forman parte de la misma. Nosotros somos un grupo de mujeres, nos llamamos Mujeres Artesanas de Laurel, que pertenecemos al grupo, a la Asociación de Desarrollo Integral de Laurel. Hemos estado en diferentes capacitaciones, algunas en el INAH, otras en el programa de Sindea. Lo que es el bordado, completamente ese bordado en punto de cruz, en cintas y artesanías variadas, ¿verdad? Pintura en muchas, por ejemplo, en botellas, en chuletitas de madera, en bastidores, en diferentes cosas, pintura en vidrio. Nuestra labor ha sido enlazar tanto a nuestro gobierno local, con el ICT que nos capacite, con el INAH que esté capacitando a nuestros muchachos y a nuestros microempresarios también. La UNED, por otro lado, universidades, la unión de las 4 universidades públicas. Ofrecemos junto con el ICT las visitas al microempresario, capacitarlos en qué es una declaratoria turística, para qué les sirve. Están muy acostumbrados al hospedaje, como dijimos antes, es turismo de paso, hay mucho hospedaje. Y reeducar a este empresario en que debe aliarse con el empresario del turismo rural, con las damas que tienen artesanías, con la gente que trabaja en esta línea para que vendan también. Entonces, por ahí nosotros nos hemos ido metiendo en lo que es presentar o ofrecer nuestros productos al turismo. Nos tenemos que reunir para preparar como unas artesanías pequeñitas para ofrecerlas en un lugar que la señora las necesita, pues para ofrecérselo a los turistas que llegan a ese lugar. Posiblemente un microempresario no califica con un certificado de sostenibilidad turística, pero un empresario que le compre su producto puede hacerlo calificar y se produce un encadenamiento. Un logro increíble sería ya que ahora sí nuestros municipios hablen el mismo lenguaje y nuestros empresarios puedan entender que en ese encadenamiento está el éxito.